Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos concede poderles acompañar en una nueva edición de su programa Reflexión en el día miércoles 15 de septiembre 2021. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Así es, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos en este miércoles que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado la vida un día más. Y qué bendición pues poder acompañarle en este día a usted que también a lo mejor está en un día de descanso, porque es día de asueto en nuestro país, ya que el 15 de septiembre se celebra la independencia de nuestro país. Así que muchísimas gracias a usted que aprovechó este día y está ahí en sintonía de su programa Reflexión. Esperamos que Dios Todopoderoso bendiga sus vidas y que este día pues lo disfrute. Hay cosas que quizás por labores diarias no se pueden hacer en este día, pero qué bueno es que ahora pues usted tiene esa bendición de poder ver amanecido en su casa, descansando, disfrutando de su familia y por supuesto en sintonía de su programa Reflexión. Muchísimas gracias, le doy la bienvenida a su espacio de su programa Reflexión. 15 de septiembre, día que, como lo menciona Mari, se celebra el Día de la Independencia. Este día se celebra el Bicentenario, específicamente 200 años de Dios, Unión, Libertad. Saludos a todos aquellos salvadoreños que nos sintonizan fuera de nuestro país. En el exterior le damos el más cordial bienvenida y deseamos también de todo nuestro corazón como Ministerio Radial que realmente Dios nos une bajo una libertad, porque la Biblia sigue diciendo: y conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres en Cristo Jesús. Así que gracias a usted que dedica el tiempo para poder enriquecer el conocimiento a través de la palabra de Dios, a poder acercarnos bajo esa perspectiva de que Dios es el que está con nosotros, que su vara y su cayado nos infunden aliento y por supuesto hacer siempre la labor evangelizadora. A usted que está, bueno, descansando en nuestro país, dan este día, ¿verdad?, como libre, precisamente por eso que mencionábamos el Día de la Independencia. Así que bienvenidos a los que constantemente no nos sintonizan, pero en este momento, pues, como están ahí en casitas, deciden estar con nosotros a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de Radio Restauración, www.linsanmiguel.org, sección radio. Gracias por disfrutar con nosotros. Le invitamos para que este día también, los que ya días pues no comparten con la familia, también lo puedan hacer. Puedan enriquecer precisamente con sus hijos, compartir con ellos y, por qué no decirlo, dedicarles un tiempo que normalmente no se puede por cuestión de trabajo, Mari. Así es, por supuesto. Así que no olvide darle primeramente gracias al Señor por esa bendición y pues disfrute, haga lo que no puede hacer entre semana. Ya que tiene un día libre, aprovéchelo al máximo. A veces quizás usted diga, no, yo lo voy a aprovechar para descansar. Sí, por supuesto, claro que es también para descansar, pero no descuide siempre esa bendición de compartir en familia. Usted puede estar ahí en su casita, no es necesario quizás que usted salga, pero sí puede tener tiempos de armonía con su familia. Y digo eso porque hay personas que están juntas en sus casas, pero no están compartiendo, están ahí quizás muchas personas bajo un techo, pero no están disfrutando de la familia, de eso maravilloso que Dios nos ha regalado. Así que aprovecha este día. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza a través de las redes sociales, va nuestro más cordial saludo. Presentamos de una vez, miércoles 15 de septiembre, el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel presentamos el versículo basado en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículo número 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La importancia de poder mezclar otros versículos como por sus frutos los conoceréis. Es importante declarar, voy a decirlo, que somos hijos de Dios, pero también, Mari, demostrar que somos hijos de Dios a través de esos frutos que conllevan precisamente, más allá de una elocuencia espiritual, poder demostrar que estamos llevando frutos de un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Si lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Así es, por supuesto. Y eso es así en la naturaleza. Usted puede ver un árbol y por sus frutos se conocen. Usted ve un árbol quizás de lejos y dice, ¿qué árbol será ese? Cuando no es tiempo de quizás de cosecha, a veces como que tendemos a confundirnos.
Pero cuando nosotros vemos que están esos frutos, lo identificamos y decimos, es este el árbol. Entonces, así es también en la vida espiritual, debemos de dar a conocer esos frutos genuinos de arrepentimiento. Y es que cuando alguien viene a Cristo Jesús o cuando venimos a Cristo Jesús, pues realmente todo cambia. La Biblia dice que por los frutos nos vamos a conocer. Usted tiene que mostrar esos frutos, que verdaderamente se ha arrepentido, que verdaderamente usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que recuerde lo que dice este versículo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Usted ya no puede seguir siendo igual como era antes de venir a Cristo Jesús. Usted tiene que, se tiene que notar esa diferencia en usted, que usted es una nueva persona, es una nueva criatura a través de esos frutos. Sí, definitivamente. Y uno de los ejemplos, Mari, que encontramos en la Biblia es Zaqueo. Zaqueo, cuando Dios le dijo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, inmediatamente experimentó precisamente el perdón, la bondad de Dios. Y él dice que empezó a restituir, es decir, a pedir perdón, a identificarse con aquellas personas, a devolver lo que había robado. Oiga, qué importante es, porque esos son los frutos a los cuales este versículo del Evangelio de Mateo nos habla, de cambiar de una vida en la cual nosotros íbamos precisamente por un camino. Es un giro de 360 grados, es un freno total al cual nosotros vamos quizás en una máxima velocidad, pero cuando aparece Cristo en nuestro camino, Él nos da esa producción de frutos de bienestar para nuestras vidas. Así es, por supuesto. Así que recuerde, hay ejemplos en la palabra de Dios como el que ponía Melvin en este momento. Y la verdad es que no de gusto están esos ejemplos en la palabra de Dios, sino que Él los puso ahí para que nosotros notemos verdaderamente cómo debemos de ser cuando venimos a Cristo Jesús. Usted tiene que ser diferente. Usted ya no puede seguir siendo igual. Recuerde también que hay algo muy importante, que cuando nosotros estamos dando esos frutos, estamos testificando del poder de Dios, del cambio radical que Dios puede hacer en las vidas de las personas. Y hay muchas personas que, por ejemplo, han sido alcohólicas, personas que han sido drogadictos, o quizás han andado en pandillas. Y qué bonito es ver esos testimonios de personas que estuvieron quizás en una cuneta, que estuvieron en la más vil desgracia, hundidos en el pecado. Pero de ahí Dios lo sacó y vemos esas personas transformadas. ¿Y sabe qué? Es muy precioso porque a través de esos testimonios muchas personas se han salvado, muchas personas se han convertido a Cristo. Así que recuerde eso, es muy importante que por nuestros frutos pues testifiquemos que el poder de Dios es maravilloso y cambia a cualquier persona, y de esa manera pues muchos se van a acercar a Cristo Jesús. Pero si usted es de las personas que no da esos frutos genuinos de arrepentimiento, es ahí cuando las personas dicen, no, yo para ser como ese no soy cristiano, mejor me quedo así como soy. Y qué triste oír eso, la verdad. Entonces le invitamos en esta hora que pongamos en práctica lo que dice Mateo 3:8, digamos, bueno, podamos mostrar siempre esos frutos y que las personas pues puedan leer. Recuerde que somos cartas leídas, entonces que puedan leer en nosotros, Cristo es amor, Cristo es salvación, Cristo es transformador, que todo eso las personas puedan leer en la carta que somos nosotros. Definitivamente, por eso Mateo capítulo 3, versículo 8 nos declara. Así es, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Gracias por estar con nosotros. Le presentamos de una vez la frase para este día. Gracias a Restauración 1450, presentamos la frase para este día. Cuida tus oídos de la cizaña y tendrás limpio tu corazón. Cuán importante es tener cuidado con qué personas estamos poniendo mucha atención, mucho cuidado, ya que hay personas que no edifican sus comentarios, al contrario, destruyen. Y por eso es que muchas veces las personas llegan a contaminarse tanto en su ambiente y no logran producir palabras de bendición, sino al contrario, palabras que no van a edificar y van a dañar cada uno de nuestros sentimientos. Por eso la frase para este día nos recuerda la importancia de cuidar nuestros oídos de aquella cizaña para poder tener limpio nuestro corazón. Así es, que cuando alguien venga
quizás a decirles algo. Hay una mala costumbre que dice, ya te diste cuenta de la última, y qué terrible es ver eso cuando estamos transmitiendo un mensaje de destrucción, un mensaje que no va a edificar, sino que al contrario va a dañar, que va a producir quizás raíces de amargura, de rencor en el corazón de esa persona que, a la cual usted va a ir quizás a contarle algo no edificante. Me gusta ver una imagen, me imagino usted que tiene red social, en algún momento la vio, de que ponen una cajetilla, por decirlo así, de fósforos, pero ponen un fósforo que está más abajo y se ve que están en fila los fósforos y como que esos se quemaron, pero cuando llegaron a ese que estaba más abajo, pues obviamente no se transmitió ese fuego hacia los otros fósforos, y eso representa algo que es muy cierto, que cuando alguien viene y va quizás llevando un mensaje no edificante y va transmitiéndolo a otras personas, pero qué bueno es que cuando llega a alguien y determina, no, yo no voy a seguir con este fuego, yo no voy a seguir con este juego de esta persona para poder seguir quizás poniendo rencor en las demás vidas, no, yo mejor me quedo calladito, mejor yo voy a transmitir palabras de salvación, palabras de vida. Qué bonito es eso, porque así cuidamos nuestros oídos, cuidamos también a las demás personas de no llevar cosas que no van a edificar sus vidas. Así que pongamos en práctica lo que dice esta frase, cuida tus oídos de la ceniza y tendrás limpio tu corazón. Cuando usted venga a alguien quizás a ponerle, voy a decirlo así, chambre de otra persona, en nuestro país se usa esa palabra, pero que es una realidad, que ahí van quizás hablando de fulano y que fulano dijo esto de ti, y no, mejor pongamos un alto. ¿Sabe por qué? Porque así vamos a tener nuestro corazón limpio. Si nosotros prestamos oídos a todas esas situaciones, a todas esas habladurías, entonces es ahí cuando nuestro corazón se va a empezar a minar, cuando nuestro corazón va a empezar a tener raíces de amargura. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que a veces ni ciertas son las cosas. Entonces, mejor procuremos tener nuestro oído alejado, cerrado para esas cuestiones, y de esa manera pues vamos a tener nuestro corazoncito limpio. Amén, definitivamente. Y gracias a usted que recién nos sintoniza, compartíamos la frase específicamente para este día. Cuida tus oídos de la cizaña y tendrás limpio tu corazón. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros. A usted que recién nos sintoniza a través de las plataformas en las redes sociales, va nuestro más cordial saludo, esperando que usted pueda disfrutar siempre de los 14:50 AM de Radio Restauración y por supuesto esté gozándose con nosotros a través de esta edición. Le recuerdo que estamos compartiendo la serie de Pablo, el evangelizador. De eso estamos hablando, de la vida de Pablo y cómo él ha llegado a un momento en el cual está compartiendo la bendición que ha recibido de un encuentro personal con Dios. Vamos a retomar nuevamente el estudio de la palabra. Posteriormente leemos los comentarios. No olvide dejarnos precisamente su petición de oración. También dejarnos sus comentarios porque queremos orar por cada una de esas necesidades. Vamos a hacer la oración. Oremos sin más tardar. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, en este precioso momento que nos das de poder disfrutar, Señor, esa libertad que solamente proviene de ti, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por cada persona que está a través de las redes sociales, está comunicándose con nosotros, están compartiendo esta bendición. Suplicamos la intervención de tu Espíritu Santo para poder fortalecer a aquel que se encuentra débil, aquel que se encuentra desfallecer, fortalécele de tal manera que en esta hora el débil pueda decir fuerte soy en tu presencia. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Háblanos a través de tu bendita palabra, háblanos a través de esta serie y permítenos conectarnos con tu Espíritu Santo para dar este mensaje que queremos compartir. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El apedreamiento de Pablo es el tema que queremos compartir en esta preciosa oportunidad. El apedreamiento de Pablo. El llamado a las misiones, el viaje misionero que Bernabé, Pablo habían emprendido,
habían llevado a muchos peligros. Hoy día se habla de muchos congresos, se habla de muchas convenciones, se habla de muchos detalles interesantes dentro de la vida espiritual, de una prosperidad económica, de un glamour religioso, de una élite ministerial, de un empoderamiento. Pero aunque hay muchos que realizan este tipo de acciones y viven la vida precisamente de un cristianismo, de un ministro, voy a decirlo, comprometido con Jesús y su reino, el verdadero cristianismo, el verdadero llamado, es sinónimo de sufrimiento, de rechazo. Porque no todo en la vida va a ser aplausos, algarabía, va a ser, no todo en la vida va a ser un camino muy fácil. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, hay una palabra muy profunda ahí, que también no puedo omitir, y es el siguiente, de llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, de corazón. Pero vaya, mire, ahí hay un detalle interesante, y es de que las personas muchas veces confunden el cristianismo con aplausos, confunden el cristianismo con simplemente una organización élite. Todo eso es verdad, y yo sé que mi Dios es un Dios que prospera, yo sé que Dios es un Dios que nunca va a dejar a sus hijos. Pero también sé que el camino de la vida espiritual es difícil, pero no podemos desmayar si contamos con la guianza y la cobertura de nuestro Dios. Ese es el punto, que hay que dar de gracia también. Recuerde lo que de gracia hemos recibido. Bien, vamos a ir por parte. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Debido a este versículo, versículo 19, le hemos puesto o le he puesto al tema el apedreamiento de Pablo. Aquí nos da mención que vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio y que estaban persuadiendo a aquella multitud a que precisamente apedrearan, y apedreando a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, llegó un momento que no solamente fue un grupo que se acercó para apedrear a Pablo o que rechazaran el mensaje, sino que llegaron a términos de violencia. Eso nos hace pensar que muchas personas aceptan el evangelio, otros la rechazan, pero hay otros que no solo la aceptan ni la rechazan, sino que se convierten en detractores del evangelio. El primer punto que quiero compartir es el milagro hecho a través de Pablo, que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. El milagro hecho a través de Pablo nos da un detalle interesante. Dice el versículo número 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto nos habla de un primer detalle, el cual es algo milagroso. Es el milagro precisamente hecho a través de Pablo. Se traduce este relato con y cierto hombre de Listra. Ahí lo dice el versículo 8. No era nadie importante ni reconocido. Era más una persona del montón. Pero con esos desconocidos y desconocidas, muchas veces Jesucristo se glorifica. Con esos desconocidos, muchas veces Dios se revela al corazón de las personas. Este es un detalle interesante, porque este milagro del incapacitado de Listra fue clásico en el ministerio de Pablo. Lucas, como médico, siempre fue preciso en dar un diagnóstico completo de los pacientes. Y por eso es que en el Evangelio de Lucas encontramos muchos milagros, precisamente bajo esa paciencia de un médico amado. Este, dice la Escritura, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con gran voz, aquí cito el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 9 y 10, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se declara, este es el punto, viendo que tenía fe para ser sanado.
El mensaje de Pablo atrajo precisamente a muchas personas. Y ese mensaje es el que muchas personas también rechazan. Trajo la atención de aquella pobre criatura, un desconocido, de aquel que sería una persona muy necesitada, el cual Pablo le clavó los ojos y discernió que tenía una fe suficiente como para ser sanado. La fe se ve en los ojos de la persona y en la atención que la persona presta precisamente al mensaje predicado. Aquel hombre creyó en el milagro y recibió un milagro. Aquel creyó, por lo tanto, recibió. Los siervos y las siervas de Jesucristo que se mueven en la dimensión de lo sobrenatural siempre van a ver milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque están acostumbrándose a una revelación que Dios da. Habla de fe, de ver milagros, habla de sanación, de ver sanación. ¿Por qué razón? Porque hemos experimentado que Dios tiene todo el poder para sanar, para fortalecer y para dar vida. El apóstol Pablo le dio una orden de fe, le ordenó: levántate derecho sobre sus pies. Muchos se dedican a declarar milagros para que en los pies planos se hagan curvaturas, para que las piernas y los brazos cortos se alarguen y para que se rellenen precisamente muchos detalles de sanidad o sin necesidad con plata y oro. Dios puede hacer esto y más que esto en la vida de todas aquellas personas que tienen fe. Para Jesucristo cualquier milagro es fácil. Este es el punto, porque Él es Dios. Pero hay necesidad de milagros mayores y más auténticos, de ver en acción el verdadero, voy a decirlo de esta manera, poder milagroso de Jesucristo. No de un hombre, no de una institución, sino del poder sobrenatural de Dios. Estamos muchas veces, permítame usar esta expresión, jugando mucho a la iglesia. ¿Y qué es eso? Se trata de que estamos dedicando mucho tiempo a querer hacer milagros fuera de serie. Pero muchas veces esos milagros fuera de serie no se dan. ¿Pero por qué no se dan? Porque las personas han dejado de tener fe. Aquel hombre dice que tenía fe. La iglesia de Jesucristo no está en la tierra para entretener a nadie, para entretenerse con milagros, para entretenerse con algo, una bomba superpoderosa. No, sino para ser una agencia de fe para ver los milagros. Necesitamos volver a lo real, regresar a lo auténtico de la fe cristiana. La verdadera apología, que significa defensa verbal, es respuesta. Y es una explicación en defender la fe, en defender la doctrina cristiana ante aquel que demande siempre milagros, pero no tiene fe, pero no tiene la capacidad de creer de que Dios puede sanarle. El apóstol Pedro definió este término de apología así: santidad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí cito primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Oiga qué importante. No es criticar las tradiciones de la iglesia, ni criticar a los predicadores, ni tratar de cambiar lo que la iglesia ha creído durante 2000 años. La crítica no se puede confundir con la apología. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos para ver milagros es fe. Usted no necesita, voy a decirlo, de grandes aspavientos. Usted no necesita de grandes, emocionalismos. No, no. Lo que usted necesita para ver el milagro cumplido en su vida es tener fe. Como aquella mujer del flujo de sangre. Ella decía: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Fue la edad dorada, precisamente, de las personas que buscaban a Jesús, que querían algo más de parte del maestro. Querían también su bendición, pero también quería su necesidad de ser sanados, pero bajo una fe inquebrantable.
Ahora bien, dice el versículo número 12 de este capítulo número 14 del libro de los Hechos, el título dado a Pablo, oiga esto, y a Bernabé llamaban Júpiter. Mire, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. Oiga, en este capítulo número 14, versículo número 12 del libro de los Hechos, nos están hablando de que les pusieron unos títulos a estas personas. ¿De qué nos habla esto? Aquel pueblo de Licaonia vieron el milagro de este cojo de nacimiento. Es decir, ellos vieron cómo este cojo de nacimiento fue sano. Y eso produjo, está produciendo en el corazón de ellos un título para Bernabé y para Pablo, como un descenso humano o como una encarnación de los dioses, y confundieron estas personas a los apóstoles con ellos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, dice esta traducción viviente, declara de la manera siguiente. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. Recuerde que Zeus y Júpiter son el mismo dios. Para los griegos es Zeus y fue renombrado como Júpiter por los romanos específicamente. Se dice que Roma con las armas conquistó a Grecia. Estoy hablando de una mitología. Y que Grecia con la cultura conquistó a Roma. Zeus o Júpiter, que es el mismo nombre según la mitología griega, era padre del semidios Hércules. Igualmente, el dios Hermes de los griegos fue latinizado por los romanos como Mercurio. O sea que este libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 12 y 13, están asociando precisamente con este detalle de esta mitología griega en tiempos de Lucas, Pablo y Bernabé. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, está declarando el versículo 13, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Aquel sacerdote quería ofrecer sacrificios de toros para adorar a Pablo y a Bernabé, y la multitud le hizo grupo. Es decir, que estas personas realmente lo que querían era hacer como una especie de ritual. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, dice el versículo 14. Note lo que hacen. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Notemos que aquí Lucas, el historiador, afirma declarando los apóstoles Bernabé y Pablo. La palabra apóstol, más que un título, aquí implicaba que eran mensajeros. Ambos rompieron sus vestiduras. Era una práctica realmente de duelo por un ser querido o alguien apreciado, según la cultura de la época, como expresión de repudio a la pleitesía humana. Ellos lo estaban haciendo no por un ritual, lo estaban haciendo porque aquellas personas querían adorarles por el milagro hecho que ellos habían hecho por medio de Dios a través de Listra. Ellos no aceptaron ser divinizados, eran hombres y así lo demostraron. Y posteriormente compartieron un corto mensaje donde exponían, y ese corto mensaje lo declara el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15, donde ellos dicen: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Ellos, como apóstoles, no buscaban adulaciones, no buscaban pleitesía, no buscaban exaltaciones. Solo Jesucristo fue revelado a través de ellos. Eso es lo que les importaba. Ellos no buscaban aplausos. Ellos no buscaban que miren, ahora viene el superapóstol Pablo. No, tampoco. No querían nada. Lo que ellos querían es que ese mensaje fuese aceptado. Ellos no aceptaron en ningún momento ser divinizados. Eran hombres y así lo demostraron. Los hombres y mujeres de Dios admiten siempre su humanidad. Y aquí hay un detalle interesante, porque hoy las personas, los que dicen ser apóstoles, lo que quieren son aplausos.
Lo que quieren son medallas de reconocimientos. Lo que quieren es que ellos se den a conocer, pero no dan a conocer el Dios al cual ellos profesan. Oiga, eso debe llevarnos a una consideración en pleno siglo XXI, que no es al hombre que se le debe aplaudir, adorar, se trata de dar adoración de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que os anunciamos, decía Pablo y Bernabé, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 14, versículo 15. Por favor, ya no hagan estas tonterías, dice Pablo, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo cuanto en ellos hay. Oiga, no había ni una pizca de autosuficiencia, de orgullo en el corazón de Pablo y Bernabé. Habían hecho un milagro extraordinario. Y no me voy a enfocar en el milagro, como usted ya lo habrá notado. Estaban declarando que una sanidad, un cojo de nacimiento, había recibido precisamente ese milagro extraordinario. Pero ellos no estaban queriendo escuchar. Vamos, vamos, qué bueno. Y una gran algarabía y un gran emocionalismo. Y son nuestros dioses. No, ellos no querían. Dice que rasgaron sus vestiduras. Le pregunto, ¿eso es lo que ahora ve usted en las redes sociales? ¿Eso es lo que usted ve ahora en las algunas denominaciones? ¿Eso es lo que usted ve? No, lo que se ve es que están dando seguimiento al ser humano. Destacan más al ser humano que al Dios que ellos predican. ¡Qué tremendo! ¿Cuán alejado está ahora el ser humano de lo que la palabra de Dios muestra? Pablo dijo, déjense de tonterías. Al único que hay que adorar es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Era un mensaje a romper con las vanidades de la idolatría de esos dioses mitológicos. Porque ellos sabían que esa mitología griega en tiempos del libro de los Hechos estaba permeando con mucha fuerza, a tal punto de verlos a ellos como semidioses. Pero Dios no es aquel que se hace con las manos humanas. Dios es el que con sus manos nos hizo a nosotros, al Dios vivo y creador de todo el universo, es el que hay que adorar. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe el nombre de Dios. Entonces Pablo había comprendido muy bien, era un mensaje a romper con aquella idolatría, a romper con aquellas vanidades. ¿Y cómo lo demostró? Rompiendo él sus vestiduras, como diciéndole, no estamos de acuerdo con eso. Con la proclamación del evangelio, se busca convencer a la gente, al pueblo, a la comunidad, a que crean y que todos se conviertan al Dios vivo, no al hombre, al Dios vivo, no a la denominación, no a la misión, no, que se conviertan al Dios vivo y que todos se conviertan a ese Dios. Al mundo se le debe de testificar que Dios es el Creador, que Jesucristo es el Salvador, aunque muchos lo rechacen. La verdadera teología parte de la revelación que viene de Dios, lleva el conocimiento acerca de Dios y termina en una relación con Dios. Oiga, qué interesante. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegría sus corazones, pero Dios sigue siendo Dios. Y la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Pablo y Bernabé, hay un detalle que no puedo omitir, hablaron de la presencia de Dios en la historia y de su providencia divina para con los seres humanos. Dios, mediante esos actos providenciales, se ha revelado en eventos y actos de la historia humana. ¿Sabe? Eso me hace pensar que Dios está dispuesto a sanar, que Dios está dispuesto a obrar de una manera poderosa, pero Dios, por medio de sus escogidos, pero no a sus escogidos, es que se les aplaude. Se le aplaude a Dios. Dios le dio libre albedrío precisamente a los seres humanos para que estos decidan hacer lo que quieran hacer. Pero la soberanía enseña
que Dios hace como quiere, donde quiere, porque quiere y con quien quiere. Y si usted le añade, cuando quiere, porque Él es Dios. El libre albedrío implica entonces que el ser humano hace lo que quiere, hace como Él quiere, pero eso no es la soberanía de Dios. Él da lluvia del cielo, tiempo fructífero, sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, trae cosechas de alegría, de abundancia al corazón humano, pero este discurso impidió que se les ofreciese sacrificio. Ahí no hay más. Aquellos apóstoles, hombres que llevaban el mensaje de Dios, lo que estaban haciendo era precisamente decir, no, aquí no van a adorar a los seres humanos. Aquí se adora al único Dios verdadero. Hay personas que por alguna razón dejan que algunas observaciones no se lleven a mención, es decir, que caen en el error de pensar de que como la palabra de Dios nos habla de que hay que ser prosperados, de que Dios nos va a llevar por sendas de justicia por amor a su nombre, todo eso es verdad, pero Dios no comparte su gloria con nadie. La idolatría es adorar a algo o a alguien que no es el Dios verdadero. Nadie nos debe impresionar por su cobre de dones. Nadie nos debe impresionar por la amalgama de dones que pueda tener, por su unción, por su carisma, por su verbosidad, por su carisma, por su posición, por su intelectualidad. No. No nos dejemos impresionar por aquel que precisamente está hablando de una manera bonita, grupal. No. Creamos en el Dios verdadero. Creamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es importante declarar que Cristo es el único camino de salvación y que Él no comparte su gloria con nadie. Es más, le voy a decir esto. A mí me impresionan aquellos o aquellas que no buscan impresionar a las personas, sino que con humildad agradecen a Cristo por lo que ellos lo poco que ellos han logrado hacer. Es base a la misericordia de Dios. Ellos y ellas, nosotros y todos, tenemos pies y manos para poder enriquecer lo que Dios muestra a través de nuestras vidas. Lo poco que Él pueda mostrar es un corazón contrito y humillado, y el cual Él nunca va a despreciar. Oiga, qué interesante. Eso nos lleva al tercer elemento de esta enseñanza. Hechos capítulo 14, versículo 19. El apedreamiento. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, oiga cómo lo dice, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que este hombre estaba muerto. Desde Antioquía e Iconio llegaron los enemigos de Pablo de Tarso. Recuerde que ellos han llegado, voy a decirlo, no eran de esta región, sino que ellos llegaron precisamente con este objetivo de apedrear. Este apedreamiento, Pablo lo menciona como un testimonio, como apóstol del sufrimiento, al decir una vez apedreado, pero está más desglosado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 en adelante. Ahí nos habla un poquito más acerca de esta persecución o de este, voy a decirlo de esta manera, apedreamiento que Pablo está sufriendo por personas de Antioquía y de Iconio. Cinco veces las autoridades judías habían mencionado este acontecimiento y nosotros lo podemos encontrar en algunas de cartas de Pablo que ya cité y en este libro de los Hechos específicamente. Pero vaya, me llama mucho la atención que se diga rodeándole los discípulos. Otro grupo de las muchas personas anónimas en la vida de Pablo de Tarso están ejerciendo control para poder cuidarlo. ¿Sabe? Son muchos los anónimos que Jesucristo pone en nuestro camino para apoyarnos. Son anónimos, son desconocidos, no conocemos sus nombres, pero están ahí. Dios los pone en el momento correcto, mientras más los necesitamos. Él se encarga de mandar a esos anónimos. Aquellos discípulos eran segundos y terceros que como anillo humano estaban protegiendo a Pablo de Tarso. Más que seguidores, se necesitan discípulos de Jesucristo.
Se necesitan personas que estén bajo una misma perspectiva, bajo un mismo lineamiento. Pablo es el apóstol, el que ha dado diciendo, no, aquí nadie va a adorar a ningún ser humano. Nosotros somos hombres, al igual que ustedes, y se debe de adorar al único Dios. Y en eso vinieron de Antioquía los de Iconio y empezaron a apedrear a Pablo. Pero en ese momento surgió unos discípulos, solo eso nos dice, unos discípulos de Jesucristo. No nos dicen sus nombres. O sea, eran personas anónimas. Esas personas anónimas son las que están alineadas bajo la voluntad de Dios. Hay un detalle que quiero destacar y es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Volvieron a los mismos lugares. Ese retorno era para animar a los discípulos a perseverar en la fe. El mensaje era, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, aquellos en vez de desanimarse, dice que volvieron al lugar. ¿Y para qué volvieron? ¿Y que están locos? Bernabé, Pablo, están locos. ¿No ves que los iban a matar a pedreadas? ¿Los iban a apedrear? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa fue la predicación entonces. Y constituyeron, dice, ancianos en cada iglesia. Aquí cito Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice que constituyeron ancianos en las diferentes iglesias a los cuales ellos llevaban mención. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oiga, qué importante. Les asignaban, poniéndolos en las manos del Señor Jesucristo, los ancianos gobernantes ayudaban a pastorear las congregaciones. Deben ser respetados como se respeta precisamente a las autoridades de la iglesia. Ahora, hoy en día, hay muchas personas que se dan a la tarea de hacer a un lado a esos anónimos. En este mensaje, en este detalle, en esta entrega, encontramos dos detalles importantes. El primer lugar, que en la vida de Pablo surgieron anónimos para ayudarle a que él no muriera apedreado. Esos anónimos Dios los manda en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos anónimos son los que han aparecido en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos, para protegernos, para guardarnos? Tal vez son anónimos que quizás nosotros ni los hemos conocido, pero que han estado orando por nosotros, pero que están orando precisamente para que nuestra fe no desfallezca. Aquí encontramos en este pasaje, con lo cual voy a ir finalizando por cuestión de tiempo, encontramos que la iglesia debe volver a depender del Señor Jesucristo para elegir y promover aquellos que Él desea. El tiempo, la lealtad, la fidelidad, la humildad y la consagración, y por ahí entra un último concepto, el compromiso, deben ser tomados en cuenta para cualquier nombramiento espiritual. La promoción a puestos personales lleva a que las personas tengan un grado de responsabilidad. Promover a un rebelde es abrirle la puerta a una persona infiel que no va a valorar un futuro divisionista. Promover a un rebelde es abrirle la puerta a una infidelidad dentro de la estructura que Dios ha establecido. El punto es este. Hay dos criterios que son muy importantes. Los llevo a mención porque aquí vemos personas anónimas que van a resurgir para que Dios protegiera a aquellas personas que eran sus mensajeros. El primer criterio, se debe de descubrir los dones que esta persona posee o ha recibido por el Espíritu Santo. Es decir, damos por sentado que aquellas personas que quieren ser usadas por Dios tienen que tener la llenura del Espíritu Santo. Y así sabrá en qué área precisamente Dios lo va a usar. El segundo criterio, se debe descubrir la cosecha del fruto del Espíritu Santo en su vida. Así se sabrá qué carácter o temperamento tiene una persona para poder ser tratada. El fruto revela su nivel de madurez espiritual, porque la Biblia lo dice algo tan sencillo, por sus frutos los conoceréis. En cambio, el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Oiga,
Es alegría, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu. En cambio, este es el punto, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, disfrutar de su presencia, nos hace ser pacientes, amables, tratar bien con los demás y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, nuevamente vemos en esta temática que Pablo definitivamente no está jugando a una religión. Él ha sido apedreado, pero Dios pone siempre personas que lo van a proteger, que lo van a guardar, que lo van a cuidar, que lo van a llevar a esa bendición de ser llamado hijo de Dios. Y aquí quiero aplicar unas verdades. La primera de ellas es que el llamado al cristianismo, y se lo voy a decir más claramente, a las misiones para confraternizar con los demás al servicio de la obra del Señor, ese es un soldado de infantería. Es un soldado de infantería. Y oiga esto, que apunta con su fusil al corazón de las personas. Pero las balas que va a disparar son de amor y de perdón para todos aquellos que se levantan en contra de su misión. Marchar siempre como un soldado en el ejército de amor para Cristo Jesús. Hay personas que tiran balas, pero las balas que tiran son palabras hirientes. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la Escritura. Pero el verdadero cristianismo va a lanzar palabras de edificación, de amor, de crecimiento, de desarrollo para aquella persona que comparte lo que Dios ha recibido. Por eso, una vez más, podemos llegar a esa conclusión de que no se debe de jugar a la religión. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la persona va a descubrir que esto es un poder transformador que edifica el corazón de las personas. Pablo estuvo a punto de ser apedreado y esos anónimos discípulos lo protegieron. Dios siempre va, esta es la tercera verdad para ser aplicada, Dios siempre va a promover y va a procurar mandar anónimos cuando nosotros tanto los hemos necesitado. Hay anónimos que quizás nunca los vamos a conocer. Solo los vamos a conocer cuando estemos en el cielo. Y nos vamos a dar cuenta que muchas personas anónimas estuvieron orando por nosotros. Estuvieron guardando nuestras vidas. Estuvieron salvaguardando lo que Dios estaba haciendo en nuestros corazones. Y la tercera verdad para ser aplicada, no se deje influenciar por aquellos, entre comillas, que dicen ser superapóstoles y lo que buscan son los aplausos de la gente. Lo que busca es levantar su ego, su orgullo. Aquí a Pablo lo quisieron adorar, lo quisieron venerar por medio de una mitología griega. Él rasgó sus vestidos y dijo, aquí somos hombres igual que ustedes. El único que debe de ser adorado es el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, no crea en pleno siglo XXI, todo lo que usted pueda ver en las redes sociales, aún en iglesias, no crea. Simplemente, si esa persona no está declarando que Dios es real, entonces lo que él está buscando es una adoración a esa persona. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios y verdadero, el cual merece toda nuestra adoración. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres Dios y no hay más. Ayúdanos a discernir aquel mensaje que viene de ti. Aquellas personas se comportaron como personas el cual querían adorar aquellos personajes, Bernabé y Pablo, querían ser venerados, pero ellos inmediatamente rechazaron porque ellos sabían que solamente tú te mereces nuestra adoración. Ayúdanos a que el ego no toque la puerta de muchas personas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver siempre el blanco perfecto que es tu presencia. Dios mío, guárdanos de ofrecimientos que este mundo religioso está presentando. Guárdanos de algarabías, de emocionalismos religiosos. Al contrario, ayúdanos
a poder buscar tu presencia, a poder anunciar tu verdad contra viento, contra marea, y a poder proclamar tus maravillas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios en esta preciosa oportunidad. Amén. Por aquí en la fanpage de Elín San Miguel tenemos a mi hermana Gloria Arévalo y nos dice, gloria a Dios, a nuestro Creador, dice. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, bendiciones, amados hermanos, y ya listos para escuchar la palabra de Dios. Muy linda alabanza. Amén, hermana. Muchas gracias. Gloria a Dios. Mi hermana Daisy Cruz dice, bendecido miércoles, hermanos, ya conectados a la reflexión de este día. Dios dice, use sus vidas. Amén, hermana, así sea. Rogamos siempre de sus oraciones. Mi hermano Gerardo García nos envía un emoji y nos dice, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo. Amén, hermano, gracias. Mi hermana Teresa Martínez nos dice, bendiciones, hermano. Gracias a Dios por un nuevo día ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermana. Saludos cordiales también para cada uno de ustedes. Mi hermana Gloria Arévalo nos dice, Dios me los bendiga en este nuevo día que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Gracias por compartir la reflexión. A Dios sea la gloria. Amén, hermana. Así es, a nuestro Dios sea siempre toda la gloria. Estos son los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel. Tengo los comentarios de la fanpage de su servidor. Con gusto hacemos referencia a cada uno de ellos. Vero López de Flamenco nos dice como fan destacado, bendiciones. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. María Sol nos comparte un emoji y nos dice en otro comentario, amén, bendiciones, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana María Sol. Gracias por disfrutar con nosotros también como fan destacado. Esperamos que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas en este día miércoles que estamos transmitiendo en vivo, 15 de septiembre 2021. Amén. En la fanpage de Restauración tenemos dos comentarios. Nos dice mi hermano José Montano, Dios les bendiga, hermanos. Les saludo nuevamente. Muy interesante la reflexión de esta mañana. Les deseo lo mejor en esta semana. Bendiciones. Amén. Igual para usted, amado hermano, para su familia, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Mi hermana Elena Pineda nos dice que Dios les bendiga, amados hermanos, y tengan un feliz y bendecido día. Amén, amén, amén. Así sea en el nombre del Señor para cada uno también de ustedes. Que el Señor bendiga sus días, que el Señor pues bendiga todo lo que ustedes hagan, lo multiplique, multiplique las obras de sus manos, ese empleo, ese negocio que puedan tener, todo, que el Señor lo bendiga, que lo multiplique. Amén. Él es el que cuida, el que protege y el que bendice precisamente. Amén. Nuestra sementera, como dice su palabra. Gracias, amados hermanos. Quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social en Twitter. Estamos transmitiendo también y también en nuestros canales en YouTube. Gracias por permitirnos acompañarles y llevarles esta edición, este mensaje de esperanza, sabiendo de que Dios tiene control de todas las cosas y para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Viene el momento donde podemos estar orando por cada una de las peticiones. De hecho, en WhatsApp nos escriben desde Estados Unidos, si no estoy mal. Nos dicen, buenos días, hermano, pido oración por fortaleza para la familia y personal. Hoy lamentamos la muerte de Diana, dice mi jefa, quien falleció el día de ayer a causa de COVID. Dice, no estaba enterada de su enfermedad, pensábamos que estaba de vacaciones, pero ayer recibimos la lamentable noticia. Muchas gracias y bendiciones. Amén, amén. Vamos a estar orando, mi hermana. Este es un número, pues creo, del extranjero en Estados Unidos. Vamos a estar orando. Gracias por esa confianza. No dudamos que sea Dios el que esté dando fortaleza para esas familias, para la pérdida. Y sabemos de que para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Y recuerden sobre todas las cosas, nada acontece a nuestra vida sin que Dios no lo permita. Dios es el que
está precisamente bajo todo esa amalgama, y él es el que produce así el querer como el hacer. Y como lo hemos dicho, Mari, en otras oportunidades, Dios da la mejor sanidad, y es llevarlo, ¿verdad?, a su presencia, a esa persona, porque ahí ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más, voy a decirlo, situaciones difíciles para la persona. Así es, por supuesto. A veces nosotros pues deseamos a lo mejor la sanidad divina, pero sabemos que todo lo que acontece es porque Dios así lo permite. A veces quizás sea muy doloroso cuando se despide algún familiar, cuando se despide alguna amistad, algún vecino. Es realmente doloroso, pero sabemos que Dios tiene esas dos maneras de obrar: la sanidad divina, y también tiene esa sanidad total cuando ya aquella persona pues pasa la presencia de Dios. Pero lo hermoso y maravilloso de saber es que esas personas pues ya no van a sentir dolor, ya van a pasar a descansar de tanto sufrimiento, de tanta angustia. Yo sé que es algo muy difícil para aquellos que quedamos aquí cuando perdemos un familiar, pero la verdad es que el Señor es soberano, el Señor hace como a Él le place, y sabemos que Él siempre hace lo mejor. Sabemos que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, y lo que debemos de pedirle es que nos ayude siempre a aceptar su voluntad, a tener siempre esa resignación, porque sabemos que Él es el sabio de sabios, y pues Él sabe lo que está haciendo. Así que vamos a orar por cada una de esas peticiones. Amén. Oremos porque entonces. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que nosotros creemos. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos por esta bella oportunidad que nos regalas de estar una vez más delante de tu presencia y depositando a cada uno, Señor, de tus hijos, sus peticiones en tus manos, Señor. Venimos a pedirte por la vida de Katy Cruz, por la vida de Alex Merlos, Heriberto Portillo, Señor, sana cada una de esas vidas de COVID, Padre Celestial. Para ti no hay nada imposible. Hay muchas personas, Señor, que están batallando contra este virus. Ayúdales, Padre Celestial, dale la sanidad que necesitan sus cuerpos, Señor. Te pido por la familia Torres también, que está enfrentándose a esta enfermedad. Señor Jesucristo, fortalece sus defensas, fortalece sus pulmones, Señor, todo su cuerpo, fortalécelo, Padre Celestial. En el hueco de tu mano depositamos sus vidas. Te pido también por el bebé Hazael Meléndez. Seguimos rogándote a ti, Señor, por la vida de esta criatura, que pueda regresar, Señor, que pueda llegar a su casa, Señor Jesucristo, para que pueda crecer, Señor, como cualquier otro niño normal, Señor Jesús. Sabemos que fue sometido a esa operación y le ha sido difícil la recuperación, Padre, pero para ti no hay nada imposible. Tú puedes obrar y perfeccionar la obra que ya iniciaste en la vida de este bebé, Señor. Te pido también por Raúl Quintanilla. Tú conoces su necesidad. Ten misericordia de esta vida, Padre. En el hueco de tu mano le depositamos. También te pido por Claudia Barrera, Señor, que está padeciendo esa fuerte infección en sus oídos de hace meses, Señor Jesucristo. Mira la situación en la que ella ha caído, Señor, en esa aflicción que ha estado hace meses, Señor, enfrentando a causa de esa enfermedad, Padre. Toma el control de su vida, sánala completamente, Señor. Los médicos hablan de operación, Señor, pero sabemos que tú eres el Dios del imposible, el Dios que no necesita de ciencia. Es solamente, Señor, pon tu mano poderosa, y muchos enfermos han sido sanos cuando tú pones tu mano bendita, Señor. Así creemos que vas a obrar en la vida de Claudia Barrera. Señor, ten misericordia de ella. Glorifícate, Señor, haz un milagro en su vida. Ten misericordia también, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que han perdido algún familiar o algún conocido. Señor, sabemos que muchas veces no puedan ser familiares, pero hay personas cercanas a nosotros, y cuando fallecen, Señor, sentimos ese dolor como familia. Te pido, Padre Celestial, que seas tú fortaleciendo la vida de los compañeros de Diana, Señor, de esa persona que falleció a causa del COVID. Señor Jesucristo, fortalece, Padre Celestial, a su familia, a sus conocidos, Señor, a sus compañeros de labor que ahora piden por la fortaleza de sus vidas. Señor, ten misericordia, Señor Jesucristo, ayúdales, Padre Celestial, a poder, Señor, tener siempre esa resignación. Sabemos que
tuya es la voluntad, Señor, que cumpliste en esta vida, Señor. Tú haces como a ti bien te parece, Señor Jesucristo. A veces para nosotros, pues sentimos que nos agobiamos, nos angustiamos a veces por las decisiones que tú tomas, Señor, pero no queremos, Señor, protestar contra tu voluntad, sino ayúdanos a aceptar siempre tu voluntad, Padre, porque tú eres soberano y sabemos que tú eres sabio y tú sabes todo lo que haces, Señor Jesucristo. En el hueco de tu mano depositamos a cada enfermo, Señor, a mi hermana Jenny Ramírez, seguimos depositándola en tu mano, Señor, para que seas tú sanándola de sus riñones, Señor Jesucristo. También por Verónica López, Señor, de Flamenco, seguimos rogándote por su vida. Sé tú obrando, Señor, sánala completamente de ese cáncer. Para ti no hay nada imposible, Dios de los cielos, tú eres nuestro sanador, tú eres el Dios de milagro. Te pido también, Señor Jesucristo, por el papá de mi hermana Sandra Ortiz, que fue sometido a una operación, que le ayude, Señor, a poder tener una pronta recuperación, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor Jesús, por la bendición también que nos permites que este día, Señor Jesucristo, podamos haber desarrollado este programa. Señor, gracias por habernos dado esa bendición de llegar, Señor, a los hogares de cada uno de mis hermanos o oficinas, donde quiera que ellos nos sintonicen, Señor. Te rogamos por la bendición de cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Tengan todos pues un lindo miércoles 15 de septiembre 2021. Que el Señor les bendiga.